Snipes. ¿Qué fue? Sean todos bienvenidos a otro video, otra reacción, otro episodio más por mi canal de YouTube. Este servidor es MS Snipes, como todos me conocen. Para los que no me conozcan, sean todos bienvenidos. Si eres nuevo en mi canal, por favor dale a ese botoncito rojo que dice suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y deja tu suculento like como siempre. Muchísimas gracias por todo el apoyo, todos los que han venido a dar su like, a comentar. Se les agradece muchísimo a esas personas que se han compartido por ahí. No sé, YouTube no te deja saber si la gente comparte sí o no, pero si lo han hecho, muchísimas gracias. Y vamos al grano. Tenemos otra video reacción. En esta video reacción, yo voy a pedir excusas o perdón, como le quieran decir, porque yo estoy tratando de como si yo tenía enemigos, si yo tenía un beef con alguien, retractarme. Entonces, vamos a hacer eso hoy, porque yo creo que sí me pasé. No estaba bien informado cuando hice el video. Pero vamos a enseñarle a quién es que le vamos a hacer la reacción, porque a esa mimita persona es que le vamos a pedir excusas. Me imagino que van a saber por qué lo hice y cuando lo hice y qué fue lo que pasó, para los que sí me siguen desde hace mucho. Así que vamos a enseñarle, y es nada más y nada menos que de Sexless. A Sexless yo le hice un video, creo que hace eso de un año o más o menos, no me recuerdo muy bien. Le hice un video llamándolo racista, cuando yo no sé si es así. A mí me mandaron varios tweets y varias cosas que él hizo, que me hizo entender a mí que sí era racista, pero yo no tenía la información que me decía perfectamente: hey, mira, este pana es así, tú deberías de hacerle un video. No lo hice por buscar cámara, porque si estuviera buscando cámara hubiera hecho millones de videos para subir y eso. Yo no soy busca cámara, yo lo que hago mis reacciones y digo lo que. Pero vamos a pedirle excusas. Yo, Sexless, if you come to watch this video, I really apologize, brother. I know that back in the days I did make a video about you calling you racist when I didn't have the information. I didn't have the I didn't have the, what you call it, the proof or any of this stuff. Like, I just had the tweets that you had said to about the Spanish communities and stuff like that. But that doesn't mean you're racist. That just means that the, you know, Spanish community is actually taking over the competitive side of the, you know, PUBG Mobile, kind of on the North American side. But I really apologize, bro. I know I just crossed the line a little bit, probably a lot, maybe not. I don't think it affect you at all. But I was not looking for no cloud or anything, bro. If that's, you know, the way you feel, I'm sorry. And, you know, if you don't ever want to talk to me again, that's understandable. But I don't have no beef against you. I don't have anything against you. I know you're a very good player. We have played against each other before. And nothing, I'm about to do a reaction to you. Hopefully you enjoy it. If you stay to the end, probably you're not gonna understand anything. But here we go. Bueno, ok, ahí está mi excusa. Espero que la haya escuchado. Y si no la acepta, ok. Si la aceptó, GG's. Vamos a cerrar esto aquí que me está molestando. Y vamos a elegir uno de sus videos. Todos sus videos son como que stream. Fíjense que ahora mismo está en stream. Está jugando para los 19 esports. Me voy a quedar ahí a ver un rato después que termine el video. Y vamos a elegir uno de sus videos, que lo tenemos por aquí, que lo estaba viendo yo por el título y cuánto dura, que no dura mucho. 15 kills, tier 1, scream, envy candy. Vamos a ver ese video. Tiene muchísimos más videos. Yo creía que el man se iba a retirar. Vamos a darle su suculento like desde ahora y vamos a suscribirnos. Vamos a poner máxima calidad, el audio. Vamos a arreglar todo desde ahora. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, que yo hablo mucho. Yo creía que el man se iba a retirar. Hay un juego nuevo que viene y él dijo que sí se iba a retirar y iba a tratar de jugar ese juego más. No sé si lo va a hacer, pero nada. Chicos, vamos a disfrutar de esta reacción. Dejen su suculento like desde ahora. Se les agradecería muchísimo. Compartan, taguenlo y nada, vamos a ver qué es lo que. Ok, ya está con los 19 esports. Anda con Carnage, Univen y Starfish. Con este equipo. Uff. Ok. Desde ahora estoy viendo cómo
Parece que él es el IGL o es la base de rucheo, porque qué pedo diciéndole loco, vamos a ruchar, ustedes saben que como las cosas, cuando ustedes van a ruchar hay uno aquí, vamos el flow con ellos. Nice, 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 nice. Good shit, we're getting good 30 PK right now. PK Serene. We could actually clear this side. We could actually clear it. Lo voy a parar, lo voy a parar. Deme un segundito porque tengo una screen y tengo que entrar a la partida. Vamos a entrar y como dura un rato para comenzar la partida, yo lo que voy a hacer, voy a terminar el video mientras nosotros comenzamos. No he practicado nada porque como trabajo 12 horas, a mí no me da tiempo de jugar el juego. Yo literalmente le daría mi espacio a alguien más, pero es que no quieren, que soy base del equipo, bla, bla. Pero vamos al flow. Yo le daría mi oportunidad mejor a otro que sí pelee y sí practique y sí meta mano. Aunque yo meto mano como quiera, pero si yo practicaría, yo fuera una bestia, loco. Estuviera avanzando cada día más. Estoy entrando a la partida durante la reacción para que después no digan que es mentira, que fue otra cosa que fue hacer, que fui a hacer y eso. Yo lo voy a enseñar ahora mismo desde que entre. Ahí está ese screens, loco. Vamos a ver si andan fáciles. Si es en slot. Miren, desde lejos se lo voy a enseñar. A ver si. Ok. Ahí lo pueden ver. Andamos en screens. Así que nada, vamos a volver al video. You're not safe to go there, you're not safe to run back though, so just don't go there. That's a map as well. Like, they have people our side. It's like people aren't from the heart watch them, so they go down there as well. They got two dogs though, so they might take an opening somewhere. Crash. They're gonna, I saw them. They're gonna cross the road. They're getting in their cars right now. I mean, watch out. This rock, not this rock, this rock, this rock. Hard, I'm gonna try shooting their overwatch first, alright? Ojo, ojo. Oh, él anda haciendo streams en YouTube, loco. Nada más. Antes él hacía streams en otro lugar, loco. Lit one up. I left that bottom side, okay? I left that bottom side. Hey, there's people all out here. El man sí tiene un recoil loco, pero buenísimo. Yo se lo he visto anteriormente cuando nosotros éramos más o menos amigos y hablábamos y eso así. Él subía unas jugadas que hacía y el man controlando el recoil te tumba a 300 metros en una moto, loco. Ya tiene 3 kills y es fácil, loco. Es fácil para él. El video literalmente es 7 minutos. No voy a skipear nada ni lo voy a parar tampoco. Solamente si pasa algo espectacular, ¿me entienden? Yo creía que le iba a pegar ese tiro, güey. Yo, yo. Get our car, Starfish. Get our car. Get our car right now, Starfish. All right, all right. What do you say, Six? I can't hear get, you. Get. I don't even go. Go for the winning. Get in the car, and then once you get in the car, I'll tell you what to do. Okay, ahí le está diciendo que se suba al carro, que después de ahí le va a decir qué hacer. O sea, la mayoría de los IGL le dicen, vamos acá de una vez, pero parece que él se lo dijo la primera vez, no entendió y entonces le dijo, móntate en el carro. Y después yo te digo qué hacer. Y ahí se lo estaba diciendo. Cruza la calle, yo te cubro, coge ese espacio ahí para nosotros coger posición. Yo, FKS is moving 110. I think they are. Buenos disparos, loco. Tiene muy buen recoil. Y esa arma sí se mueve. Esa arma sí se mueve. Se mueve poco, pero sí se mueve, ¿eh? Es como un Scar L, pero se mueve un poquito menos. Es como un M4, literalmente. El M4 a veces no se mueve, pero esta sí tiene un poquito de movimiento, no importa qué sensibilidad tú la tienes. Estoy pendiente de que no comience mi partida, porque después me quedo ahí, tú sabes, fuera.
A los finales de la partida esto siempre se pone loco. Uy, ojo. Ahí van todos. No queda uno. Y los dos. ¡Loco! Buenísimo. Eso lo estaba diciendo de Rico. Y mientras se movía y trataba de pegarle todos los disparos. Y sí, mira, fue que le funcionó, ¿eh? Ojo. No falla muchos tiros, ¿eh? Tiene un momento de reacción, pero rápido. Bastante rápido. Se va Rush. Creo que sí se va Rush, ¿eh? No sé si está fuera de zona. No, 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 está dentro de zona. Está perfecto ahí, loco, en esa roca. Ahí lo escuchó. Ojo. A Rush va. Uy, se lo lleva también, loco. Ya tiene 6 kills, man. Easy, too easy for him. Ese push que ellos hicieron ahí fue perfecto, loco. Ahí está cubriendo los dos lados perfectamente, loco. Me suena. No sé si es Cornish. ¿Quién es el IGL de este equipo? ¿Alguien me puede decir? If anybody comes from the team to see the video or anything, just tell me. Who's the IGL of this team? Because I know Sixless used to be with Juicy and Angry, but Juicy used to be the IGL. Ooh, one on one, let's go. Oh, they help on the assist though. La asistencia. Ahí se lo llevaron todos, eh. Solamente creo que quedan. Sí. Uy, loco, ¿cómo lo vio? Ahí están pushando. Creo que están con ellos, eh. Están con ellos. Ahí lo agarró. Asegurando las kills. Solamente le quedan uno. Dos. Dos. Uno, uno, uno. Uno solo le queda, eh. Lo quieren matar con la AWM. Qué abusador este man, eh. Lo quería matar con la AWM. Este abusador, loco. Buenísima la partida. Vamos a ver cuántas. Dice que hizo 15, que hicieron 15 kills entre todos. Ya le dimos su suculento like ahí, como siempre. Míralo ahí. 11, 14, 15, loco. Bien, bien, bien. Starfish ahí dándole el carry, pero el daño hace su daño también. Pero nada, chicos, ahí está mi reacción. El man juega bien. El man juega bien, bien, bien. Yo digo que no se retire porque sí tiene un futuro. Ha ido a otros países y todo a jugar. Eso de la primera PMCO fueron ellos que la ganaron en Norteamérica cuando estaba en SSG. Y nada, loco, el panita tiene el futuro. Hasta ahí la reacción, chicos. Si les gustó, dejen su suculento like. Compartan y comenten abajo en los comentarios en quién quiere que le haga una reacción después. Yo leo todos sus comentarios. Yo estaba leyendo los del último video. Y no se preocupen que esos van. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Yo, thank you for watching. I will see you guys next time.